ellos han entendido que no se hace necesario ni dispararles para ahuyentarlos, ni mucho menos entregarles carroña envenenada para generar la muerte, creyendo un mito que se ha logrado romper afortunadamente, en donde los cóndores acababan con la vida de los seres vivos, en este caso los animales o el ganado caprino o ovino. La situación del cóndor en Colombia está entre las más graves, digamos, dentro de Sudamérica, junto con Ecuador y con Venezuela, donde lamentablemente la especie ya no se encuentra. Es por eso que quizás quienes venimos de áreas donde la distribución es más amplia, estamos intentando poner a disposición el conocimiento y la experiencia, digamos, con lo bueno hecho y con nuestros fallos propios, por supuesto, que en todas las regiones tenemos, para tratar de apoyar y trabajar de manera conjunta.